Vienen cosas interesantes. O sea, no sé si por mi lado, no sé si por el personaje, pero bueno, por ahí dicen que van a haber algunas sorpresas al final. También hay algunas escenas ahí. ¿No? Ya se acerca su final de temporada también. ¿Ahorita vienes? Ahorita ya. ¡Oh! Me muero muertis. Y probablemente nuestras cámaras estén en la grabación. Porque te cuento. Cuéntame. Cuento de que se va a grabar la última escena el mismo día que se emite. Y se va a grabar paralelamente unos 2 o 3 finales. ¿Qué? Para que la gente no sepa exactamente qué es lo que va a pasar. Así se ha hecho durante los 8 años. Ahí está uno de los camarógrafos, no me va a dejar mentir, de los que está detrás de cámara, de que ese mismo día los hacían madrugar a todos, seguridad para que nadie sepa exactamente qué es lo que iba a pasar. Ay, porque acá todo se habla, ¿no? Acá todo... Uy, no, tú dices, ay, tú dices... Tú dices un país y sale por todas las... Pero bueno, vamos ahora a Joel y a Macarena, que de verdad... Con ellos. Ya, yo creo que... ¿Tú sí. qué? ¿Que sí? Sí. Se realizan, dices, como pareja. Aunque en los finales a fondo y sitio no se sabe. Mejor vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. El siempre risueño Eric Helera habla de sus expectativas sobre su personaje Joel González, quien esta temporada, que ya termina, ha hecho de las suyas y al parecer podría haberse ilusionado con Macarena, pero se resiste a aceptarlo. Mi personaje es un imbécil. Yo ya no sé si renegar, yo ya no sé si... Yo ejecuto nomás, yo ya... El guión ya me divierte, en realidad me divierto. No sé qué va a pasar, ya me quedan creo 4 días de grabación y ahí tenemos unas muy cortas vacaciones. Pero la serie está ahí, ¿no? Está chévere, la gente se divierte y eso es lo bonito, o sea, en esta... con todo lo que pasa en el mundo, en nuestro país, y que la gente siga divirtiéndose y se olviden un poquito de los problemas, creo que eso lo vale todo, ¿no? O sea, el entretenimiento sigue siendo importante, mano. Se ha especulado mucho sobre el retorno de Nathaniel Sánchez como Fernanda. También se dice que una ex del chico del taxichurro podría aparecer para alborotarlo, o quizá Macarena sea finalmente la mujer de su vida. Se vienen cosas interesantes, o sea, no sé si por mi lado, no sé si por el personaje, pero bueno, por ahí dicen que van a haber algunas sorpresas al final. También hay algunas escenas ahí de otros personajes de la familia que están muy, muy interesantes. Y yo ahí siempre pidiéndole un poquito más de salsa a mi personaje, ¿no? Pero ya al final Gio manda. Gio manda, no sé si va a pasar algo con Macarena o no sé si por ahí vaya... la sorpresa también, ¿no? O sea, como el fino estilo de siempre, o sea, nunca nos van a decir nada hasta el último día que grabemos, ¿no? De repente por ahí te sorprende con una ex, ¿no? Sí, sería monstruo, ¿no? Sería monstruo. Alguna, por ahí aparezca alguna, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Creo que la única verdad la tiene Gio, la tiene en su cabeza, creo, o no sé si ya le escribió, pero algo irá a pasar, ¿no? Bueno, este sábado nuestra Chola Chabuca está preparando un especial navideño hermoso, ¿ah? De verdad.